Me alegro mucho en encontrar a los peñi de Chacay Oeste, Laguna Fría, los cuales, que somos una gran familia los mapuches. Hace mucho tiempo yo empecé a andar con los hermanos por esa zona desértica que dicen los que gobiernan, ¿no? Cuando no saben la riqueza que se puede generar trabajando la madre tierra. Así que muy emocionado de llegar hasta aquí, no tenía pensado, pero bueno, la situación a veces con los cumpas que me pasan a buscar y que me pasan a dar aliento para seguir en la lucha, ¿no? Como acá el Peñi, que hace un montón de tiempo no lo veíamos, de encontrarnos aquí en Paso del Sapo, que sigue siendo parte de la meseta, sigue siendo parte del territorio, parte de Gualmapu. Estos señores gobernantes lamentablemente no saben la riqueza, o sea, lo saben la riqueza que hay, ¿no? Pero no sabe cómo se está plantando la nación mapuche tehuelche. Hoy lo estamos reorganizando y le vamos a presentar batalla. Si tiene que correr sangre nuevamente en nuestra nación originaria, correrá sangre. Me lo dijo una abuela hace muy poco, doña Isabel Catrimán, que lo quieren desalojar de allá de Futalauquen. Lo estuve acompañando con los terratenientes de Serra y el otro Samamé. La abuela fue clara, me dijo: hijo, la lucha continúa. Si el Huinca quiere ver sangre derramada, le presentaremos batalla. Es el mensaje de la papay Isabel Catrimán. Tiene 78 años. Así que si esa anciana con ese mensaje se está plantando ante el Estado Nacional, un Estado asesino y usurpador de nuestros territorios, ¿por qué no lo vamos a plantar los jóvenes? ¿Por qué no pelear por un futuro para nuestros hijos de nuestros hijos? ¿Por qué no defender el agua? ¿Por qué no defender la tierra? ¿Y por qué no defenderlo entre hermanos, entre humanos? Más allá de los mapuches, más allá de los tehuelches, más allá de las comunidades. Lo que quiere hacer el gobierno es algo muy profundo, pero es para las multinacionales. No es nada para el pueblo. Nada es para las futuras generaciones. Acá no hay conciencia. Yo invito al señor gobernador, invito al presidente a que se sientan a debatir con los pueblos originarios que existimos dentro del territorio que ellos llaman Argentina. Porque tenemos capacidad de debate, tenemos capacidad de comprensión. Si hemos estudiado su lengua y hemos aprendido y no han hecho desaparecer nuestro mapuzungún, quiere decir que el europeo no trajo nada más que miseria a esta tierra. Nada más que desigualdad, desunión, a destruir a los pueblos que vivíamos y seguimos viviendo armoniosamente con la madre tierra. Yo agradezco a Futachau Genechín, agradezco a mi padre y a mi madre de haberme parido y haber nacido mapuche tehuelche, hijo de esta tierra. Entonces, hermanos y hermanas, la lucha continúa, la lucha no va a parar, el Huinca no va a parar. Porque si nos vino a matar cuando vinieron a colonizar, hoy nos están matando de otra manera. Entonces tenemos que plantarnos, tenemos que la lucha unificarla. Defendiendo el agua y la tierra, estamos defendiendo a las futuras generaciones. Si nosotros encontramos en este territorio un agua limpia, una tierra limpia, eso le tenemos que dejar a las futuras generaciones. No tenemos que quedarnos durmiendo en casa, sino pensando estrategia, cómo plantando, porque nosotros aquí no estamos peleando con el vecino, estamos peleando ante un monstruo, ante las multinacionales que son apoyadas por los gobiernos de turno. Por eso vuelvo a reiterar, los pueblos originarios le presentamos debate al presidente Alberto Fernández, aquí al gobierno de la provincia del Chubut. Yo me siento a debatir con el que sea, no le tengo miedo al debate. Obviamente voy a defender a mi pueblo, a matar o morir, hermano. Chaltumay, pupiñi, pulamien. Kumene buen peñi, marichi huevo, marichi huevo.